Bueno, me llamo Lucas, me dicen ese la mayoría. Bueno, vengo presente el 12. Agradezco a ustedes por haberme dado esta oportunidad de que salieran lo que hago como un hobby, por gusto nomás. El 12 este prácticamente llegó original el auto, no tenía nada. Le habían pegado una lava de cara nomás como para venderlo y lo compré yo roto, con la tapa rota. Era una cuestión de suerte de ver qué salía. En realidad yo iba más por otro auto y no conseguí, no tuve suerte y salió justo este modelo y lo aproveché y lo compré. Y de cero, porque el auto estaba alto, parecía un canguro. Se modificó amortiguadores, se hizo cortar, se hizo trabajar todo. Se le hizo instalación completa, eléctrica de punta a punta, motor hecho nuevo, 0 km. Tiene cubiertas nuevas, todo nuevo se le hizo prácticamente el auto. Lo que faltaría estéticamente es la chapa, pero le da el estilo de Rada Style, que es lo que lleva el auto, que eso fue lo que me enfoqué yo. El trabajo comenzó con la idea que era para otro auto, en realidad, prácticamente, no, como no se dio la oportunidad, lo empecé a hacer sobre este auto. Y a medida que iba haciéndolo, me iba encariñando con el auto, me iba encariñando y bueno. Salió lo que está ahora hecho. Después los autos, el auto del bebé, la bici también fueron trabajos que prácticamente se presentaron así de la nada. El auto del bebé se le hizo, era base, no tenía nada, el auto no tenía luces, no tenía nada, era eléctrico nomás. Y se le fue agregando, se le hizo modificaciones de luz, instalaciones eléctricas nuevas, tiene luz en el piso, tiene prácticamente todo hecho. Se le agregó un poco de equipo de música al autito como para que sonara un poco. Se lo bajó porque el auto estaba alto también, estaba como a 2 dedos de la rueda. Yo lo bajé por gusto, nada más, porque no soporto ver las cosas altas. La bicicleta también está, los pedales están a 1 centímetro, menos de 1 centímetro del piso. Y prácticamente los pedales los destruyo y tengo que andar a comprar unos pedales cada rato. Momentáneamente no se estaba usando porque llama mucho la atención, no se puede salir a ningún lado la bicicleta. Así que pasa más guardada y va a las expo. Después, bueno, a la bici se le consiguió una rueda más ancha, que tiene puesto una rueda de moto y tiene rayos de moto para que resista todo. Se le puso espejito, se la bajó. Se le hizo más un estilo low rider, que es lo que se llamaría del estilo de la bici. Tardé 6 años más o menos en armar la bicicleta, no sé si un poco más, y ya era en el que se presentaba una idea y la hacía y así venía. La bici quedaba común y a medida que iba pasando el tiempo se me ocurrió idea nueva y iba innovando en la bicicleta. Con todo eso prácticamente fue un esfuerzo grande que hice. Me dieron ayuda a muchas personas. También hubo esas personas que me tiraron mal la leche y aún así yo seguía adelante haciendo esfuerzo hasta que, bueno, salió lo que tengo acá y gracias a muchas personas agradezco ahora por todo lo que he tenido. Muchas personas me han ayudado en el tema de hacer motor, el mantenimiento del auto lo hago yo, me dan una mano para hacerlo también. Le cambié un poco la cara al auto porque quería hacer estas ideas hace mucho, nadie las ha visto, son nuevas, han salido ahora y las quise presentar para este video que me están haciendo ahora y le doy gracias por dejarme mostrar el esfuerzo que he hecho para mantener esto, que prácticamente para mí es una pasión y un sentimiento por los vehículos. Like the better color with me.
Anteriormente a esto he tenido, tuve tres autos. Tuve un Fiat 600, un Falcon y otro Fiat 600. El primer Fiat 600 que tuve llegó, que daba lástima verlo y prácticamente estaba la pintura quemada, todo. A ese lo restauré, prácticamente lo dejé, parecía 0 kilómetros y le pusimos un caño de escape. Pareció así el de la moto, pero era de un Falcon, así que era más grande el escape que el auto. Después, el Falcon que tuve también fue un lindo auto, estaba bajito ese, pero no mucho, no lo usé porque no tenía ese sentimiento tanto. O sea, me gustaban los autos, pero no para tener uno yo. Y después tuve un Fiat 600 blanco, que ese sí le di mucho esfuerzo, le di cosas hasta que quedó como yo quería. Lo bajaba, le subía, le hacía de todo el auto. Le puse equipo de música ese que tenía, atrás no tenía asiento, tenía una caja de woofer atrás y con ese andaba para todos lados. Me iba, tenía más caravana el auto ese. Después lo vendí y mis sentimientos por las bicicletas nunca se fueron, así que he tenido de estas bicicletas, he tenido como tres o cuatro más. No es la primera esta fue la última que hice y bueno, a esta le di todo el amor que pude y cariño para que quedara como se la ve ahora. Y después que las tuve que vender a las bicicletas para poder comprarme algo más, que fue cuando andaba buscando en realidad otro auto yo. Y todos los que veía no había uno como la gente. Y bueno, compré este, que es lo que estamos presentando ahora en el video. Y no sé si cambiarlo el auto, porque me he encariñado mucho con él. Es mucho el esfuerzo que he hecho. Mucho el trabajo que he hecho para que quedara así. Y si en ese caso de que lo llegara a vender algo, me gustaría algo más actual, un Fiat Uno, me gustaría un golcito cuadrado. La idea de cambiarlo antes a este era de un Renault 9, pero he visto mucha gente que dice que no se lo puede bajar mucho y eso no me gusta. Así que la idea de pasar a algo que pueda reventar al piso, por lo menos como la altura de este, que está entre 3 a 4 dedos del piso el auto este. No se nota mucho por el chapón y el formato del auto, pero si uno se agachara abajo a verlo, presento a Trinidad y acá está el demonio Ian, que es el titular del autito. Bueno, los chicos los conocí prácticamente que lo filmaron al bebé en una expo en los niños urbanos. Subí. Subí, subí. Subí, subí.